Vale, pues hola y bienvenidos, fans de Villa Games, soy Levillator y ¿por qué no sé? ¿Por qué no me anuncia mi directo? ¿Serán perras? Maldito panda. Ah, es porque no está Scray. Bueno, adiós. Hola, bienvenidos, fans de Villa Games, soy Levillator y estamos aquí en los pilares de la eternidad, Pillars of Eternity, continuando un día más. ¿Dónde lo dejamos? Voy a intentar leer más despacio, porque me he dado cuenta que quizá tenga ciertos problemas de dicción y a la hora de leer me salto letras, palabras, trozos de texto, y supongo que esto tiene algo que ver con algún tipo de cosa de no hablar en voz alta leyendo muchas veces, porque sí que noto que hay palabras que... palabras no, letras que omitimos en nuestro vocabulario. Y tengo cierto problema con la S. Algo la S o la X y esas letras muy raras. Así que no sé. Vamos a verlo. Trataré de leer más despacito, con más conciencia. No hay prisa, son las 6:30. Ya he terminado mis deberes, mis tareas. Y podemos tranquilamente jugar un poco de rol. Rol duro. ¿Qué es lo que es? Me voy a asar porque he cerrado las puertas. Y lo que más me interesa saber es si el streaming se ve chungo. Porque me gustaría esta serie, ya que no cuesta tanto grabarla a 1080. Entonces la puedo poner a grabar a 1080. Pero streamear a 1080 parece que hace cosas chungas. O sea, el propio juego. Que es mierda del bitrate. Pero en teoría lo había cambiado, así que... no debería ocurrir nada malo. Y aún así ocurre. Vale. ¿Sí? Ok, tenemos nuestro pequeño equipo. ¿Y qué misiones? Ah, eso es el baluarte. Pero baluarte aún no tenemos. Sea lo que sea, aún no tenemos baluarte. Ok, a ver. Misiones. No. Molino de viento, casa de Ingonet. Norte, casa de Arfúa. Valle del Oro, bosque de lágrimas. A ver, misiones. El viejo observador. Vale, esta es la principal, ¿no? Envío el herrero. Tuantando el herrero, Valle del Oro, lleva mucho tiempo. El fan de escalera trae a Eder a hablar con Mirewald. No sé quién es Mirewald. Ah, vale, el observador. El observador es el... Mirewald es el que hay que ir, ¿no? El viejo observador. Sí, Mirewald. Vale. Mira, seis susurros. Vale. Mirewald, lo mismo. Ah, todo esto... vale, estas ya están hechas, ¿no? Las que están así ya están hechas. Pues me las podría quitar de aquí, la verdad. Pero bueno. Y esto que tenemos es lo de lleva Mirewald y esta, viaja al Prado Negro. En el este. Esto está al este. Camino este. Pues vamos a ir aquí. Al este. En dirección al Valle del Oro. Pues vamos hacia allá. A ver, de momento se ve bien, ¿no? O sea, no sé. Yo, es cuando hay movimiento y tal. Supongo que por el bitrate. Hay como chungo en el directo. Que yo no lo veo. A ver. Sí, en el directo se ve chungarro, tío. Es una pena, ¿eh? Es que entonces no... las puedo matar. Puedo matarlas. Bueno, no matarlas, no. Vale. No, es que entonces voy a intentar... quizá debiera... es que no sé si va a funcionar. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Lo voy... lo voy a intentar. Ok. En teoría estamos en directo de nuevo. Vale, voy a verlo un momento. A ver si se escucha y se oye todo bien. Un momento.
Sí, ahora parece que sí. He hecho una cochinada muy grande, que es con el Streamlabs OBS estoy Ya. grabando la pantalla del otro OBS. A ver cómo se ve ahora, porque eso sí que graba, o sea, streamea a 720, pero grabo a 1080. Y eso es una maravilla. Y acabo de hacer un life hack de la leche. Y básicamente soy el mejor streamer que ha parido Dios. Espesura oriental, pero no, era el bosque negro o algo así, ¿no? Vale. Yo me iba al bosque negro, ¿no? Bueno, no sé. Yo quiero hacer la misión esa del herrero, que me ha dicho que vea el bosque negro. Las armaduras pesadas ofrecen. ¿Ves cómo leo muy rápido, leo mal? Las armaduras más pesadas ofrecen mayor. Pues nada. Y si no leo, no leo. Pero al menos leo bien. Cago en la leche. Espesura oriental, pero no es esta donde yo tengo que ir. El Prado Negro. Al sureste. Al sureste. Al sureste. Es que a lo mejor hay que ir a la bifurcación esta. O sea, sureste. Sí, parece que es ahí. No es en la espesura. Pues no vamos a ir de momento ahí. Diez horas. Vamos, como estas. No sé lo del tiempo que implica. Que a lo mejor hay eventos que tienen tiempo, pero de momento no, nada me. O sea, no sé lo que pase tiempo, pasan tantas horas, eso de momento no sé lo que implica. A ver. Bifurcación de Magaram. A ver, que mire un poco el mapa. Estamos aquí, vale. Oh, adiós. Juego fatuo. Inmune atrapada, ta 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 ta. Vale, bueno, lo típico. Es Crisol del alma, defendido por par, uno por descanso. Observador desvela la esencia vital de sus enemigos. Ah, y gana resistencia, vale. Mira, tenemos cuatro magia nivel 1 y. Oh, buena, 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 buena. Bueno, de momento, lo típico. De un montón de magia chunga. ¿Qué tienes tú? A ti no te he visto luchar. Modal, el luchador adopta una estrategia de combate más conservadora. Lo que hace es bloquear los enemigos, se acerca demasiado. El luchador aumenta su número de objetivos, asalto a 3, pero a costa de desviación. Derribo. No podemos derribar un fuego fatuo, creo yo. Segunda oportunidad. Uno de Sansco. A ver. A ver, no sé por qué. No sé qué es eso, pero vale. Bueno, tú ataca normal, ¿no? Vale. Ambos hechizos han fallado, lamentablemente. Pero no pasa nada porque puedes hacer otro hechizo. Ah, me puedo dar a mí mismo. Está bien saber esa mierda. Uy, no, esa no, esa. ¡Adiós! ¿Qué te ha pasado? ¿Ha muerto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no moría? Eder ha perdido, ¿eh? Eder ha perdido un poquito. Formación. ¡Ah! ¡Puedo elegir la formación! ¡Oh, qué guapo! Vale, pero puedo poner a Eder delante. Los quiero en formación, pero quiero a Eder delante. No. ¡Ah! A lo mejor lo puedo. Ah, sí, eso quiero yo. A ver, sí, ah, eso. Ah, no, se sigue poniendo ahí adelante. Creo que tiene que ver. No, no tiene que ver con la posición. Siempre se ponen en esos mismos. A ver. Ya, ¿y ahora? Sí, ahora sí. El que va primero, vale. Ok. Vale, bueno saberlo. La puerta. No, no había nada por aquí. No es tan bueno. Ágata, ganzúa y cobre. Bueno, no está mal. Vale, a ver qué hay aquí. El modo exploración se utiliza con dos. Oh, adiós. Más comida, que de momento no sabemos para qué se usa. Más cositas. Cuerda y gancho.
Y un campamento. ¿Nada más? No parece nada más. Cuerda y gancho parece... ¡Anda! ¡Puedo subir allá arriba! ¡Oh! ¡Ya puedo subir allí arriba! En la zona aquella de las primeras había una zona donde no podía subir porque no tenía ni forma de... Nice and quiet. De subir. Tengo el modo rápido puesto. Ahí. El modo rápido activado. El modo rápido mola. Vale. El juego va mucho de explorar el mapa, ¿eh? Así que es lo que vamos a hacer. Por aquí nos vamos al norte. Por aquí nos vamos más al norte todavía. Sí, hay muchas formas de ir al norte. ¡Oh! Vale. Venga, es un lobo. Bueno, son dos. Da igual, podemos contra ellos, creo yo. Vamos allá. Venga, a ver. ¿Tú vas a derribar al lobo? No sé si se puede. De momento vosotros vais a atacar. Adiós, que son un montón. Vale, espera un momento. A ver, tú haz nivel 2 que tenemos. Tenemos un montón de fuego. Mira eso. Venga, a ver. Tú haz el mismo hechizo este. Y tú ataca normal a este lobo. Vale, no sé si eso, no sé hasta qué punto eso ha funcionado. ¿Por qué usas eso? Son tochos, ¿eh? No son moco de pavo. Y tú lo mismo. Vale. Tú este estás haciendo un poco de daño. Vale, derriba a este, lobo. Tú... todavía estás con esto. Tú puedes usar un cono de llamas. Sí. ¡Ah! Me puedo hacer daño a mí mismo. Vale, no lo he pensado siquiera. Quizá era algo que tendría que haber tenido en cuenta. Que me hago daño a mí mismo. Bueno, ahora descansamos, no pasa nada. De hecho, con esto le hago daño al tonto este. Bueno, atácale todos a él y ya está. Vale. Que nos queda uno. Ay, Dios, no lo había visto. Hasta luego. Uy, ese ha quedado súper mal. Se ha quedado súper mal ella, ¿eh? Bueno, la resistencia se recupera. Vale. Hay que tener más cuidado en estos combates. Está en modo fácil. No sé si lo cambiaré o no. Ya lo veremos. De momento no le veo necesidad, pero... yo me refiero que todavía no estoy bien puesto. Un señor. Hola, perdón. Pero me has dado un buen susto. Me ha parecido algo moviéndose entre la maleza. Supongo que eras tú. Qué tonto soy. Por casualidad necesitarás algunas provisiones. Había pensado partir hacia el puente de Madarm. Pero empiezo a creer que sería mejor regresar a la ciudad y reunir unas cuantas personas más. Más vale prevenir que curar, ¿no? ¿Y has oído algo? ¿Perdón? Feria. ¿Qué es esto? Un lobo. Jope, ha sido... o sea, en serio se ha puesto en pausa por eso. Vale. A ver, derriba este. De momento ataca. De momento ataca. No sé hasta qué punto se puede derribar a un... ¿Hemos matado al lobo? Sí, lo hemos matado. ¿Ya está? Tampoco es que haya hecho nada, ¿eh? Por todas estrellas y del firmamento, gracias. Nunca había visto a esas bestias tan lanzadas. Corren tiempos extraños. Toma, cógelas. Estoy seguro de que voy a regresar al Valle del Oro. Y tú podrás aprovecharlo mejor. 3 pociones de resistencia mayor. Maravilloso.
Está por aquí. Vale, por aquí está el, estará el Valle del Oro o algo así. Adiós. Vale. Lo típico. Voy a hacer así. Tú empieza atacando. Tú empieza atacando. Prefiero que empiecen atacando hasta que sepamos dónde va a estar el lobo. Al menos de momento. Porque así puedo elegir este hechizo. Ahí está. Perfecto. Piel de lobo. Tienen. Están heridos, ¿eh? Está mi equipo herido. Hay que dormir pronto. ¿Cómo va el mapa? Jope, esto es enorme, tío. Esto es enorme. Uf. A mí me queda un montón de magia y tal, pero. Hay que andarse con mil ojos. Sí, es que de momento. O sea, esto no me lleva a ningún lado. Todo esto me lleva al norte. Hay que buscar alguna que me lleve a alguna nueva zona que me lleve a otro lado. Oh, señor. Oh, qué buena. Bueno, a ver, 19-27, corte aplastamiento. Meh. Habrá que ver. Tu reflejo se retuerce y se encoge en el adra viva y resplandeciente. Ese toque roll me encanta, tío. Vale, por aquí no se puede ir ni nada. Mira, esto directamente nos lleva a la brújula de Aslog. Vale. Vamos a ver, supongo que por el este podría ir a otro lado. A ver. No, la brújula. Por el este se abrirá seguramente el caos. ¡Dios! Troll del bosque. Buenísima. A ver. Esto hacía ceguera. Deja el objetivo totalmente ciego. Tú. Derríbalo. No sé si lo vas a derribar. Voy a meter una esta del crisol del alma. Que me dice todas sus habilidades. Vale, no sé si ha funcionado. Voy a suponer que sí. Ha regido el calor, las manos lanzadas se enfrían. Esto le hace como tonto, pero de momento da igual. Estos son proyectiles mágicos. No voy a usar una lanza necrótica, pero sí un rayo de electricidad. ¿Qué? Ah, pero le da a los dos. Ah, me dice a quién le da. Vale. Y tú de momento pégale. Está paralizado. Parece que sí, ¿eh? A ver. Todos tus hechizos chulos. Todos tus hechizos chulos. Ah, mira, sí que tengo sus habilidades y tal. Reducción de daño 5, 10, defensas, pa acá. Y por ser troll tendrá cosas, supongo también. O sea, por ser. Puede estar ciego. Al suelo. Va a atacarle todos ahora. Let's go. I shall deal with this one. De momento supongo que por ciego no está haciendo nada, ¿eh? Por ciego no está haciendo nada, ¿eh? No ha hecho nada. Pues qué bueno, ¿no? La ceguera no ha hecho nada en todo el combate. Hey. ¿Qué nos da? Piel de troll. No sé hasta qué punto. Vale. Amuleto de Fulvano. De reflejos más 5. Bonificación de sanadora. Doble de oro. Carta mordida.
Este trozo de papel está rasgado y manchado de sangre y baba de troll. Lo poco que se queda puede leer. Preocupa que pueda haber venido a hacer daño. Cuando llegue a Bahía del Desafío, contrataré guías para que me lleven de vuelta al oeste y ver si podemos encontrar a Fulván. De momento, lamento mi deseo de dejar en el Valle de Oro. Está muy oscuro. Quizá hay que ir al pavo ese y decirle que hemos encontrado a su amigo muerto. Puede ser, ¿eh? Es que sé que vaya por ahí el rollo. Vale, por aquí es lo de bajar a la brújula. Y todo esto es para allá, la brújula. Y por aquí parece que no puedo ir más. Así que... vamos a ir por aquí. Pum, 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 pum. Esto no tiene nada, ¿no? Todavía no hemos hecho nada de alquimia, que seguro que se podrán hacer 1000 pociones. Todavía no... sí, todavía no... no hemos empezado el juego. Que es lo que me da miedo. Vale, este es el camino. Un ciervo. Matadlo. Supongo que lo matas de la carne de ciervo. Este me abría nuevo camino. Prado Negro, ahí está. Pues ahí es donde vamos a ir. Cuando veamos el resto de lo que me queda aquí, que no es nada. Hay que ya yo ir al Prado Negro. ¡Eh! ¡Ese de ahí! ¡Coge a ese! Ahí está, fin del diálogo. ¡Eh! ¡Es un mago! ¡Ostras! Me tira... a ver. Posición defensiva. Bueno, vamos a ver si puedo llegar a tumbarlo. Si lo tumbo antes de que tire la magia, va a ser bastante divertido eso. Esto es demasiado poco. Esto también es demasiado poco. Así que vamos a hacer esto de momento. Y tú, de momento, simplemente dispara. Bueno, no tú. La telaraña. Eso molaría un montón. ¡Ah! ¿En serio tenía los hechizos del principio? ¡Ostras! ¿Qué le ha pasado? Madre de Dios, qué paliza han dado. Que me la tiran. Adiós. No está muerto aún, ¿eh? Y este sigue con sus... ¡Madre de Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han quitado todo esto? A ver, ¿puedo usar pociones? En plan... no, pero a lo mejor las tengo que tener puestas. Pero... la puedo... ¡ah, amigo! Me tendría que haber puesto, vale. No es que me lo pueda beber ni nada, ¿no? No sé dónde la he movido. Ah, vale, la estoy. Vale, no, esto no se puede hacer. No, no se la puedo ni poner ni nada, ¿no? En plan, bébetela, ¿no? ¡Uy, qué mal! Pues este hombre está como a punto de morir, ¿no? Que tenemos a este hombre lanzando magia sin parar. A ver, tú. Revienta a este hombre, anda. Tú, con lo poco que te quede. Es que si hago eso lo mato. No, espera, estamos con ella, ¿no? Sí, niebla gélida. Es que también le voy a dar a los míos. Pero me imagino es que le petes a los tuyos un montón. No, el toque sacudido este debería ser a aquel. No sé qué nivel es esta peña, pero demasiado, ¿no? No sé si me han tumbado a este hombre. Ah, está aquí este hombre, vale, bien. A ver, un momento. Es que no le dan al tanque, le dan a los magos, tú. Vale, ha muerto este. Ah, le están metiendo todos a este. Ah, se me ha caído este loto al suelo. Hasta nunca. Se me ha caído este hombre al suelo. Ah, se recupera, vale, se recupera con uno. Un grimorio.
Se ha encontrado un nuevo grimorio. Muchas veces los grimorios contienen hechizos que tus hechiceros podrían conocer. Por una módica cantidad podrás aprender esos hechizos desde el panel de la descripción. También puedes llenar grimorios adicionales con hechizos diferentes. Coloca los huecos de objetos rápidos de tu hechiceros para cambiarlos. Pero cuidado, al cambiar el grimorio, los hechiceros no van a lanzar hechizos durante varios segundos. Vale. Gran espada, 17-24. Se la voy a poner ahora mismo a este. Ah, es de dos manos, entonces no. Varita. Esto para la maga puede venir bien, ¿no? 10-16. Pues peor. Bueno, peor que el sable, ¿no? Claro, es que tiene puesto el sable. A ver, lo voy a pillar todo y ahora lo organizamos. Vale, ah, o sea, se ha recuperado la vida y todo esto solo con estar para un tiempo, ¿no? Parece. Pues es una pena, porque esta peña parecía que tenían diálogo, pero no. No ha habido diálogo que valga. Les hemos matado. Un poco lastimica, pero bueno. Sí, pues parece que sí que se recupera y tal. Abrasión grave. La tienen que haber quemado. Vale, vamos a terminar de ver todo esto. Y nos vamos, que nos vamos. Yo te vi en las llamas. En la base de esta altura hay un hombre agachado, increíblemente feo, con las mejillas rojas y abultadas, llenas de cicatrices y de la pustulosis, y una barba desaliñada. Está sudando como si tuviera fiebre, pero su respiración es estable y comedida, como un soplido rítmico del fuelle de un herrero. Pero esta comparación resulta extraña e inoportuna. La siguiente comparación, instigada probablemente por su sonrisa, tiene que ver con una trampa de oso, y de repente, de la nada, hay un ligero aroma a fuego de alquimia, que desaparece en cuanto empiezas a identificar el olor. ¿Has venido a rezar junto a la estatua? Apenas percibes el signo de interrogación. Mientras el hombre afirma, la estatua adopta un tono rojizo, como si alguien hubiera acercado una antorcha, y después florece lentamente, formando un tejido en llamas. El hombre no se gira cuando la estatua empieza a arder. But it's best if just you and I trade words, and your shadows stay quiet. Hands off their weapons, both arcane and steel. It's only you I want to trade words with anyone. I swear before the whore that is Margaret, no harm will come to you in her shadow. If that's enough of a promise for you. If not... No está en la acción de compañía, la pieza ofrece un compromiso más frío. Estudia al hombre. Las repentinas llamas entretejidas de la estatua de Magran proyectan más luz sobre sus facciones. El hombre lleva una túnica sucia manchada de grasa y de otras marcas del camino. Lleva las costuras de la túnica, incluyendo las mangas quemadas por el borde, como si hubiera recorrido una larga distancia a través de un fuego y después se hubiera metido las manos entre las llamas para extinguir un fuego de algo. Pero aunque sus manos están encandecidas e hinchadas, no tiene ni quemaduras ni marcas. Creo que no he oído tu nombre, tampoco sé por qué hablaba conmigo. You probably find names as useless as I do. The names that litter this world like debris are hard enough to wrap around the tongue. And what do they matter? It's what's beneath the skin and the letters I care about. What burns within. It's more important to me you're a watcher than whatever culture or accent decorates your letters like awkward crowns. Take pride in your actions, not where you hail from. Or how your name rolls off whatever liar's tongue coats it now. If you need a title to hang on me to match your own, Watcher, then call me Durance. And as you observe souls, Durance. I test them. ¿A qué te refieres? Durador mueve la cabeza y aprieta el báculo con la mano cerrada. Veo cómo brotan las preguntas a borbotones. Vamos a quemarlas una a una. I walk this diseased nation with its heathen, its people so careless with the spirits of others. Este va a ser amigo, ¿verdad? Watchers among them. Yes, I know you for what you are, and your name doesn't interest me. Names are for honest folk, and you are a crack that shines light from another place. We're meant to travel together, you and I. Saw you in the flame. Not your face, but that soul of yours, all tightened up like a huntsman's knot. ¿Y crees que puedes ofrecerme todo a mí? There's things we can teach each other. If you're in need, I don't force my words on anyone other than you. I don't care who walks with you or what their mueling problems and politics are.
There's enough howling in the world without me stoking that fire. I won't take from your provision. Many will stand against you. They probably already have, from what I can see. Left their marks, it seems. Like a trail, worming its way behind you. ¿Qué clase de marcas? Disease? Spirit wind? Both could have touched you, yet here you stand. As for disease, not all of us were close to water when the pox hit. But it's no longer a passenger in my flesh. Qué pustulosis este hombre, ¿eh? It left its marks as well. But like ah, ya no forma parte de mí, dice. The pox doesn't strike twice, nor is it catching. Adelante, venga, si es que totalmente Pia te lo permite. Don't fear her jealousy. Let us see what the road holds, Watcher. ¡Oh! No, son las pruebas de Durador. ¿Qué hace este hombre? ¡Otro mago! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah, es un sacerdote! ¡Ah, oh, qué chulo! ¡Oh, qué bonito! Es un sacerdote. Perfecto. Maravilloso. Tenemos un sacerdote. Vale, a dos manos. Vale. Esplendor sagrado, uno por encuentro, un campo de energía sagrada alrededor del sacerdote quemando los entes vacíos que hubieran en las proximidades, regenerando una cantidad moderada de resistencia a los aliados. Poder el esplendor sagrado del sacerdote modifica de acuerdo a lo bien que sus reputaciones tienen con pertenencia. Su evento, lo típico, ¿no? La sentencia de resistencia. Todo el mundo tiene el segundo aliento. Vale, pues ya tengo otro pavo. ¿Qué te parece? Nada más. La estatua de Magram, la diosa de la guerra y la llama, a sus pies están tallados una piedra de docenas de nombres con suplicientes que buscan su bendición. Este hacia el Valle del Oro, sube hacia Burgenazga, este hacia el Paso Negro. Que es donde vamos a ir. Pero primero iremos por aquí. Keeping quiet. Esta formación. ¿Vamos como quiero yo? Vale, así va bien. Más o menos. Mira, vamos a probar el sacerdote, venga. Unos jabalices. ¿Puedo empezar? ¿Puedo empezar con esta haciendo esto, no? Y con este haciendo lo mismo, ¿verdad? O sea, me refiero. El inicio de mi combate puede ser este. Vale. Bueno, de momento. Bueno, no todo el mundo tiene la resistencia a tope. Bueno, no, sí, la resistencia sí. Calla, entonces no. A ver, ¿qué hace esto? Armadura de fe, crea un escudo de fe tangible, aumentando la ilusión de daño de todos los aliados en el área de efecto. ¡Buah! Pinchos de la condena, pedido de derecho, castiga un objetivo por sus pecados, reduciendo su desviación, fortalece el reflejo de su voluntad. Solicitud a favor divino que aumenta la petición del daño de los aliados en el área de efecto. Venga, va, este es el típico. Espera, que aún a ti no te he dado acción. ¿Por qué vas tan lento? Adiós, que te matan. Vale, termina con esto. Y tu ataca normal. Ah, ya está. Sufre mucho. Le atacan un montón a los magos, tío. Tengo que averiguar cómo hacer que no ataquen tanto a los magos. Pero bueno. Vale. Perfecto, pues ya está todo. El mapa completo. Vale, vamos a aquí. Vamos a viajar al mundo del revés. Ahora usaré una cabaña, que tengo tres. Mira cómo corren. Prado Negro. 4 horas, como estas. A través de su habilidad de ataque sigiloso, los prosquitos tienen el mayor índice de daño de un arma de todas las clases. Cuando los prosquitos alcanzan enemigos que tengan aficiones susceptibles a sufrir un ataque sigiloso, provocan automáticamente un daño ligero. ¿Sabes qué mejor? Un huevo, tío, que los magos. Localiza el envío. He llegado al Prado Negro. Tuatanu tenía mucho que decir sobre los peligros de este lugar, donde abundan los animales y los proscritos. Si busco por los caminos, a lo mejor encuentro pistas de lo que ha pasado en el carromato, incluso con los suministros. Luego, aparte, tenemos las pruebas de Durador. Pasa el tiempo viajando con Durador. Durador dice que él y yo estamos destinados a viajar juntos y que podemos aprender el uno del otro. Es un hombre muy hablador que parece plantear muchas preguntas que él mismo responde, pero si viajo en el tiempo suficiente, quizá aprenda algo que valga la pena. Vale, esto es lo de traer a Eder. Vale. Ok. Keeping quiet. Vamos en sigilete.
Y aunque no es nada real, vamos a ir lo típico de verlo todo. ¡Ostras! Un troll, vale. O sea, es que me ha gustado antes un montón lo de que le ceguemos, lo de cegar al... ¡Ay! Si no hemos descansado. ¿Cómo lo anulo? No quiero hacer eso. Podemos descansar así, tal cual. A este no puedo cambiarlo. Vale, podemos descansar al lado del troll, que no pasa nada. Supongo que a lo mejor cambian lo de que es día o noche. Ah, bien, se ha hecho de día. A lo mejor ahora no hay troll. Sí que hay troll. Jejeje, hay un troll. Uf, es que lo de cegar mola un montón, ¿eh? Perfecto, vamos allá. A ver, señor sacerdote, haz esto. Como es una vez por... Bueno, es que esto es lo que hace es mejorar la... Esto no hace falta de momento. Sí, claro, todo esto es que también solo tengo 4 hechizos. Hay un objetivo entre una esfera protectora protegiendo contra todo menos se deja su existencia. Compañía, papá, parte de asistencia. Oración contra el miedo. Fortalece la mente de las ideas en el efecto contra todos los miedos exteriores. Vale. O sea, esto es básicamente que mejora todo. De todo el mundo. Vale. Vale, pues pega con la vara básicamente porque no... No quiero que te pongas a gastar magia de momento. Lo de cegar al... Cegar literalmente lo deja tonto, o sea, nadie le hace nada. Sí, parece que cegar directamente le deja tonto, no pasa nada. Ah, mira, le quedan... Vale. Por el tiempo que esté cegado no va a hacer nada, ¿no? Vale. Bueno, está bien, pero es un hechizo nivel 2. Hay que tener cuidado con él. Vale, el troll ha fallado, ¿no? Sí, el troll ha fallado el golpe contra Eder. Lo cual está maravilloso. ¿Caca de troll? Musgo sangriento. No tan caca, pero bueno. Eso es que hay alguien aquí, ¿eh? Puede haber bandidos en los caminos. Oh, mira, son... Ah, espera, son bandidos. Espera. Hoy no ha ido nada mal. Mira el... Vaya, son enemigos. Jope, estaban hablando, tío. Yo qué sé. Digo, a lo mejor. ¿Tú estás delante? Ah, no. Tú eres la maga. Tú estás delante. Bah. Es que tampoco quiero usar tanta magia, ¿no? No sé. Que los estos van caros. Ha ido directamente a por el pavo este. Madre mía. Ostras, que hay más. Espérate. Vas a usar una magia chunga. ¿Dónde está? Aquí. Quizá esta mejor. No, este está tonto ya. Nah, voy a hacer la lanza esta necrótica. Tú, te diría incluso que sí, haz esto. Vale, se ha recuperado asistencia. Vale, bien. A ver, este bandido está muerto. Y este está en la mierdísima. Tú haz tu magia.
toda tu magia también. Y tú ataca. No sé, ataca. Si este está muerto ya. Espérate, que es que me lo van a matar, tío. Es que me lo van a matar. No, arco no. Cojo una espada. Porque no puedo matar a este tío. Medio muerta. Este, ah, se ve que tiene tanta vida que no. Ah, tiene tanta vida que no puedo verla. Madre de amor hermoso. Hostia, lanza ya necrótica esta, ¿no? Pues pegaré a este. Sí, tiene tanta vida que no puedo verla. Uf, me corta la magia este, ¿eh? Que me lo matan. Es que me cortan la magia. Ah, estas no las he visto, claro. Esto es nivel 1, es nivel 2 apenas las he visto. Esto, tío, es un pedazo curador. Ahí va, mira, ahora veo su vida. Me lo mata. Ay, cuando la resistencia de un miembro del grupo llega a cero, se ha arribado. Eso significa que será fuera de combate, pero tu bando, o sea, y todo eso, generas resistencia cuando termina el combate. La resistencia se genera después del combate a la salud. No. Vigila para situada a la izquierda del retrato del personaje para evitar que quede lisiado o muera. Vale, ahora queda el líder de los bandidos. A ver, vamos a reventar a este hombre porque si no nos va a aplastar la cabeza. Venga, el toque de la muerte. Y que congele. Uf, me la va a tirar otra vez, en serio. ¿Cuánta vida queda este hombre? ¿Por qué no van a por el tanque? ¿Por qué van a por los magos siempre, tío? Me cago en la leche. Este que ya ha hecho lo de su tal... Que se ponga el stock y le pegue. Uf, me la van a tirar. ¿Cómo va de vida el bandido? A tres, madre de Dios, me la van a tirar. Tengo esto, ¿no? ¿Puede huir? No, pero es que si huye tiene lo de la penalización por rollos. Me he recuperado. ¿Cómo me puede dar? ¿Cómo le puede dar a los dos a la vez? Adiós, la matan. Ah, no, ya está. Uf. Madre de amor hermoso. Bueno, a ver. Uf. Vale, recuperan toda la resistencia. Al menos. Vale, que este es el cargamento, ¿no? Ok. Alguien graba las iniciales TRS en el tronco. Caja de mercancía y nota sagrada. Nota rasgada. Necesito que entregues nuestro botín para que lo venda Kurn. Él no hablará contigo si no sabe con diseña. Ig Nibelon Elfedon. Solo puedes encontrar los dones al atardecer. Espérate. Regresa a ver. Espera. Vale, esto. A ver. Los miedos de Totanu eran fundados. He encontrado el envío de Martillo Negro. Lo tenía un grupo de bandidos del límite del Prado. Espérale que los empleados de Totanu han encontrado su final. Ahora solo tengo que devolver suministros y cobrar mi recompensa. Sin embargo, lo que he leído. Lo que he leído decía que puedo ir a tal sitio al anochecer y le puedo vender la mercancía, ¿no? ¿No? Esa guarrada no era real. Porque a lo mejor también podemos ir a ese sitio, hablar con el tío, decirle que tenemos la mercancía porque conocemos la contraseña. Y supongo que es una sección de diálogo que ahora está abierta. Witch, en serio es una bruja esto. Hey. Ahí va, que hay dos. Adiós, que hay un huevo.
hay un montón. Realmente interesa un montón que vaya primero el... Que vaya primero el loco. Vale. Vaya, no he acertado con eso. Ah, tú sigue. Sigue la tuya, métele a este. ¿Puedo hacer zoom? Sí. Es que hay un árbol justo en medio, pero bueno. Tampoco pasa nada. Nah, parece que son todo débiles las brujas esas, ¿eh? No han sido rivales dignos. Carne de ente vacío. Adiós, que estoy dentro de mi hielo. Que mi hielo afecta incluso cuando no estoy delante. O sea, cuando no estoy en combate, vaya. Uy, qué mono, un ciervo. Le podría meter, algún día voy a meter un flechazo ahí. Vale, por aquí iremos a la brújula, ¿no? Supongo. Yo voy a ver si puedo meterle un flechazo. A ver. ¿Puedo cazar al ciervo? Es que te has acercado. No sé por qué te estás acercando. No sé por qué no le disparas. Bueno, pues nada. No se puede disparar a los ciervos. Son buena gente. Este carro volcado está lleno de pernos y ballestas. Están de madera quitada, están escurecidos con manchas de sangre. A lo mejor era aquí donde tenías que ir por, al principio. Nice and slow. No están viendo a los ciervos. Cairon un. Mira, puente de Madmar para ir a la ciudad esta. All right, then. Arco de guerra de calidad. Un saco de hormiga. Usted está haciendo el suelo en esta tienda, pero en otro signo de Keith. Adiós, cría de araña de la lanza. ¡Eh! Ha encontrado algo. ¡Ah! Un artículo de estos, perfecto. Venga, empieza tú. No podemos hasta que estemos en combate. Hasta que no nos vean. Jope, qué sigiloso eres, amigo. Ah, sí que podía. Pasa es que no lo había visto. Mátala, venga. Hasta luego. Vean dos arañitas de mierda. All right, then. I'll see what I can find. Vale, por aquí lo mismo, para ir a hacer puente. All right, then. Ah, en Caernu es donde hay que ir, ¿no? La ciudad, no, es, no hay que ir a la ciudad, hay que ir a Caernu. Adiós, la bruja. Vale, no nos ha visto, así que podemos seguir mirando un poco. Esto será para ir al puente. Todo esto, sí, todo lo que sea hacia abajo es el puente. Mola que haya varios caminos que te lleven al mismo sitio, pero un poco raro. ¡Oh, Dios! Se ha apagado la música. Vaya, ha vuelto. ¡Oh, Dios! ¡Es un dragón! Mira, Caernu. Caernu es por aquí. Esto es un dragón, colega. Los huesos duros como piedras, aunque sorprendentemente ligeros. ¿No podemos saquear esto? La gente, no sé. Skyrim me ha enseñado que si ves un dragón, pues... cógelo. ¿No? Para algo está. Troll del bosque. Estamos ahí. Solo estamos de paso. ¡Adiós! Merodeador del bosque. Eso os parece bastante grande. ¿Puedes hacer tu ceguera? Puedes hacer tu ceguera. Perfecto. ¿Está ciego o no está ciego? Está cegado. Ok. Dale tu mierda. Venga, como es el último combate seguramente, antes de que descansemos.
¿Tenemos toda la resistencia al máximo? Sí. ¿Alguno de estos guapos? Tengo que tener el mismo lance, deja tu más en el suelo. Esto no se iba a afectar a un bicho tan gordo, un troll. Es buenísimo este hombre, ¿no? ¡Adiós! No sé lo que hace, pero mola bastante. Ojo, que creo que puede pegar. Es que no sé si se puede. Vale, no sé si se puede pegar a este. O sea, no sé si este hombre, a pesar de estar ciego, creo que nos puede pegar. Vale, perfecto, está recibiendo este hombre bastante daño. Creo que el hecho de que esté ciego no le ha importado para le ha importado para bastante poco. A ver, un momento. Vale, vamos a usar toda la magia ya de una vez. A este hay que curarle, ¿eh? A este hombre hay que curarle. Uf, madre de Dios. Vale, esto podemos hacerlo en algún momento, que sea necesario. Tú de momento tú vas a hacer tus dos hechizos estos que te quedan. Tú haces el de hielo. Vale, puedes poner el de hielo a este. Y que haga daño de hielo con la mano. Eso estaría bastante bien. Y tú haz una última super sanación. Bueno, de momento no. Que le eches. De momento ataca. Ahora le curamos cuando haga falta. Madre de amor hermoso. Me va a pegar. Lo mismo me va a matar este hombre, ¿eh? Lo ha tirado al suelo. Lo mismo el troll este. El morador es bastante señor, grande. Bastante malo. Atácale. ¿No puedo usar esto? Ni atletismo 1. Que no tengo atletismo 1. Con este hombre tampoco. Jope, qué desastre. Ah, me voy a poner el modo ese. No, he fallado. Ahora sí que se ha curado. Adiós, qué paliza, tú. Uf. Ataca, ataca, ataca. Y tú igual, ataca. De momento. No, ponte la vara. Oh, mira, podemos usar esto. Venga, ahí poco a poco. No me dice que da gravemente herida. No me dice su vida, pero, ¿eh? Adiós, qué paliza. No hay nada que pueda curar. Puede curar a este. Supongo, ¿no? Que ahí está la gracia. Sigue. Sí, que puedes curar a otro. ¡Ostras! Es que le ha quitado un montón de daño. No hay vuelta atrás. Vale, lo mismo se me muere. Es que le queda nada al troll, tío. Este, uff. ¿Lo puedo curar? Es que al mago. Este papao ya no le queda. No sé si esto está curando a quien yo le digo que cure. Creo que no. Lo ha matado, ¿verdad? Bueno, no, sigue un poco vivo. Amigo, o sea, o lo matas o estás muerto. Es así de fácil. Dale, por favor, por favor, venga ya.
La ha derribado. Por el amor de Cristo, ¿qué está pasando? Chicos, no me puede quedar tanta vida, ¿eh? No me lo creo. No me lo creo, por favor. No me lo creo. Me ha matado entero, tío. Oh. Pues estoy perdido. He muerto, ¿en serio, tío? No le he matado. Le queda nada. ¿Qué me cuentas? Madre de amor hermoso, qué paliza me acaban de meter. El madre de Dios, el troll. Uf, qué tocho. Hostia puta. Quizá tendría que haber recuperado. Espera, ¿dónde estamos? En el Prado Negro. Estamos en el Prado. No, pero estamos... Vale, estamos donde toca, ¿no? Vale, arriba están los chungos y abajo había peña. Entonces ha hecho de día durante todo esto. ¡Ostras! Qué duro esto, ¿eh? Uf, es que apenas tengo magia, tú. Uf, ha sido muy duro esto, ¿eh? Pero es que hay un huevo de peña aquí metida. O sea, se han juntado demasiado. Tú usa tu poder de Dios. Ahí están. Pues que este tiene poca vida, ¿eh? You can trust me. No hay objetos para coger. Jope, qué mena. Uf, uf. Uf, 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 uf. Esto ha sido muy duro, ¿eh? Así lo digo. Y está en fácil, ¿eh? Madre de amor hermoso. También puedo guardar de vez en cuando, sí. Ah, lo de siempre, ¿no? Lo de papá. Pa, pa. Solo que ahora lo estamos haciendo bien. Estamos haciendo el camino. Camino lógico. Claro, yo sé que aquí hay algo, pero. Adiós, la serpiente. Vale. ¿Y los magos, tío? Bueno, hace un poco me atacan. Vale, tío. Gracias. Era mucho pedir. Vale, o sea, no hemos visto el secreto este porque no. Porque antes era una cosa de probabilidad. Vale. El caso es que el troll ese seguro que guarda algo, tío. O sea, porque detrás suyo había un algo. El moderador del bosque seguro que guarda algo. Algo bueno. Voy a ir, creo que al pueblo a descansar. Fíjate lo que te digo. Mira, voy a matar a los bandidos. Bueno, que no sé si los puedo matar siquiera. Uf, el troll. Madre de amor hermoso. De hecho, es que voy con menos magia. Porque voy con tan poca magia.
Ahora no tengo ni la ceguera ni nada, ¿eh? Es que casi no puedo matar a los bandidos. Vale, a ver. Eso, no. Esto aquí. Este, aquí. Falla. Todo tonto el bicho ese. Dame. No creo que haga falta para matar al tonto este. Solo hará una vez. Yo te diría que tú puedes acercarte y usar tu poder y ya está. Bueno, no pasa nada. Hasta nunca. Sí, se ha hecho de día mientras hacíamos esto. Pero pasa lo que pasa, que es que si ahora vuelvo y tal, va a pasar un huevo de tiempo, ¿no? O sea, ahora volver al pueblo son un montón de horas. Pero si es un campamento, lo mismo da para matar a estos dos. Si uso el campamento, me da para estos dos. Pero luego antes del troll habrá que volver. Si no, va a ser un despropósito esto. Vale, siguen ahí. ¿Quién es ese demonio? William, estúpido. Y te apoya. No sé qué pego el montón. Tenemos a Carroñera, al jefe y a tal. Vale, tú empieza con la buena. Que es la zona esta de hielo. Súper chunga. Tú cambia la ballesta y métela a este. Tú... De momento mete magia por aquí. Y tú de momento nada. Ataca. Bueno, vale, a ver, perfecto. Ha ido bien. Puedes derribar a este. Puedes hacer magia aquí. Puedes hacer magia aquí. Y tú ahora enseguida usarás tu magia de poder. De momento, mata a este pavo. Vale. Poder de los dioses. Ataque de estoque a ti. No, al líder bandido, mejor. A este primero. Tú estás todavía lo tuyo. Tú vas a derribar al este. Vale, a ver. Ojo que ahora están atacando básicos. Y ataques básicos a lo mejor no es tan bueno. Como pueda parecer. Porque a este hombre ha costado mucho menos. A este hombre ha costado ahora bastante más. Bastante menos. No, pero yo lo que quería es que este usara esto. Adiós, que la están pegando a esta también. Voy a hacer una conación aquí. A todos. Vale, no. Ya veo por qué no moría este hombre. Buf, que nos revienta. Jope, ¿cómo mete? Cago en la leche, tú. Uf, que me la matan. ¿Qué pasa? ¿No haces tu...? Ah, vale. Haz tu curación, tío. Ahora, ya está. Uf.
¿Ves? Hay que volver a descansar. Vale, pues vuelvo a descansar, no pasa nada. Vale, todo esto ya lo hemos leído. Por si acaso lo leo. Vale, antes de ir a por el troll, voy a un poco limpiar lo que queda aquí, gastando el resto de la magia, y luego ya descansamos. Para optimizar el descanso, ya que voy a gastar otro dragón. Adiós. Llama primitiva, sombrero de Dir y Agata. En la cabeza un dragón. ¿Ves cómo se podía sacar al dragón? El troll está arriba a la... Arriba a la derecha. Mira, Witch. Vamos a tumbarla. ¡Toma! A la próxima vuelves. Matadla. Las witches son bastante mierda, en realidad. Sí, son bastante mierda. Apenas si molesta. ¡Ah! Este... Ah, voy a decir 91-91. Le ha bajado la vida máxima. Bueno, formación. Todo el rollo. Vamos allá. Bajamos aquí a ver qué hay el camino. Vamos a ir a la ciudad. Bueno, es el puente. Es que en el puente ahora mismo hay 40 señores diciendo no pasaréis. Y no pasamos. Ah, vale, esto. El terror. De Koji Kabuto. ¿Me veis? Aquí a la cabeza no podemos hacer, no podemos ver nada. Vale, justo enfrente está el trolazo. Antes de ir al trolazo dormiremos, pero antes vamos a optimizar. Vamos a abrir todo el camino para que no nos dejemos ningún enemigo así de mierda. Los ratones de campo correrían entre los dientes de la bestia. De la fallecida bestia. ¿Implícito, lisa o ilícito o solícito? Por aquí vamos a la espesura oriental. Bueno, por aquí puedes ir a todos lados. Esto es tontería. Una vez descubres el camino, desde cualquier lado, pues a cualquier lado. Como mil formas de salir de cada uno de estos sitios. Vale, aquí está el trolazo. Yo, si no lo mato con todo a tope, no sé cómo se le mata a este hombre, ¿eh? No, que no nos mire, que no nos mire. Vale, vamos a gastar esto. Reducción de daño para que cure más. Reducción de curación. Luego iré a comprar. Ahora en la tienda compraré hogueras de estas. Que me voy a quedar sin tú. Y atacamos de noche, además. Porque somos unos genios. Antes lo de cegar no ha funcionado. Pero supongo que porque ha fallado, ¿no? Yo doy por hecho que es porque ha fallado. A ver, ¿tienes alguna esta que haga como que durante un rato somos súper poderosos? Efecto de cien inmunidad aficiones en forma debilitado. Sello mágico en suelo, entrar en contacto siempre, lanzar y deja tumbado en el suelo. Restablece la ligera resistencia. Sofoga condiciones nocivas según tal, suficiente temporalmente efecto de estado hostil, ¿sabes? Efecto. Alteración de la inducción de obesidad a todos los enemigos de la efecto. Eso está muy bien, eso está fetén. Vale. Pues es que aún no lo he hecho. Vosotros seguid haciendo mierda. O sea, a todas horas. Haz la ceguera. Lo hemos cegado, claro, lo hemos cegado. Vale, pues ahora... No, pues si acaso no lo voy a cegar. A ver, un momento.
Cegada, 9 segundos. Vale. No voy a hacer esto, por simple matemática. Vamos a aturdirlo. Congelar no me convence tampoco. Vamos a hacer esto. Tú tienes la lanza necrótica esta, que es poderosísima también. Ponte en la posición defensiva. Vale. Todo va bien de momento. Le hemos bajado a 3. Tú has hecho ya esto, ¿no? O sea que lo podemos ver completamente. Lo mismo. O sea, los proyectiles de nuevo. Tú haz también. ¿Puedes hacer algún? ¡Oh, qué bueno! Esto devuelve resistencia. Y congela además. Qué riquísimo eso, ¿no? Vale. Eso por aquí. Derríbalo, por si acaso. Está arriba, está arriba, está arriba. La que le está cayendo ahora, colega. Vale, vale, venga, a ver, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Todo va bien, todo va bien, todo va bien. Miedo. Penalización. Concentración y voluntad. Y esto cura un poquito y esto lo aísla. Espérate, le podemos aislar. Y que le siga atacando. Porque eso implicaría, para empezar, que podemos hacer el cono de ya. No, no podemos hacer el cono de ya más. Muévete aquí. Vale, no, me disculpáis un momento. Vale, no pasa nada, podemos seguir. No ocurre nada, no ocurre nada, no ocurre nada. Sí, ahora dejaré, ahora cortaremos un momento. Vale, bueno, de momento podemos seguir. Tú no ataques. Te he dicho que te muevas. Vale. Ah, pero si lo dejamos. Ostras, si le dejamos intocable, viene a por mí. Eso es un problema. Eso es un problema porque no lo había previsto. Eso es un problema. Le ordeno que se detenga. Puedo ordenar que se detenga. 46. Claro, está inmóvil, madre de Dios. Claro, lo quería para hacer esto en realidad. Pero tampoco es tan útil porque. Vale, y esto quería para hacer esto, pero tampoco es tan útil. Madre Dios, qué desastre ha sido este, ¿eh? Espera, amigo. Huye. Pero muy. ¡Ah! Está atascada. ¿Qué dices? Oscura. ¡Ostras! ¡Qué desastre, tío! ¿En serio? Le mete. Uf, pegadle, por favor, matadlo. No. Este. Y tú igual, mátalo, por favor, matadlo. Este hombre se me muere. ¿Qué no muere? ¡Ay, ha muerto! ¡Ostras! Maravilloso. Madre, despierta. A lo largo de estos huesos antiguos en que ciudad ves arbusto envolvió todo bajo sus hojas, este monumento a Galawin. Ya está, ¿en serio? Yo esperaba otra cosa. Qué mal. Esperaba algo. No hay nada, solo un monumento. No, no es que haya nada cerca. Dios, un troll ahora, madre de Dios, qué desastre. Bueno, no pasa nada. No es tan problemático. Ah,
Aprendí demasiados hechizos de área porque pensaba que no me dañarían a mí, pero tendría que haberlo pensado que este juego me haría que me dañaran a mí. Uf, además lo he hecho fatal ahora. El troll en realidad es muy débil. ¿Ya? Se recupera este vida a veces, ¿eh? Ah, no, es la recuperación normal de concentración. Está desorientado. Nah. Contra un troll podemos de momento sin problemas. ¿Mueres ya o qué? Ahora. Vale. Vale. All right, then. Vale, ya está. Que no hay nada más. Vale. Pues volvemos al valle, ¿no? Al Valle del Oro, a devolver la... A devolver la cosa. Ahora a las 8, ahora en un rato lo dejaremos. Tengo que dejarlo. Lo primero, la posada, a dormir. Claro, hemos llegado, vale. Por aquí había una cueva, ¿no? Esto es una cueva. Para saber, no me han dicho nada de bajar ahí, así que... De momento. Aquí tenía descuento en las camas o así, creo. Por salvar al pavo aquel. Hail and well met. Me estoy pensando en el Sabueso Negro. De veras, veamos, el edificio lleva muchos años en pie, pero el Sabueso Negro es un local relativamente nuevo. Y además viene muchas casas nuevas, aunque me voy a decir que menos que antes. Ten Fritz es la gran atracción, seguro que pronto empieza a venir la gente otra vez. Yo era camarera hasta que se marchó el antiguo propietario, no era exactamente lo que pasó, hasta que se dejó a la pobre perra. El nombre, ¿entiendes? El Sabueso Negro, todavía está arriba, sentado, y encima para decir... Ah, vale, el perro. No sé cómo acabé yo frente al local. Mi propia posada, he tenido que trabajar muy duro, pero hasta ahora ha merecido la pena. Bueno, pues quería una habitación. Estará gratis, ¿vale? Por... Es que por 83... Bueno, por 83 estaría bastante bien una de estas, ¿eh? Le puedo comprar un aventurero. Pero nivel 2, además. Venga, me voy a comprar un nivel 2. ¿Qué leches? A ver qué pasa. Está buscándome uno aleatorio, seguramente. ¡Jojo! ¡Ah, lo puedo elegir! ¿En serio? ¿Entero? El lugar de los hombres está asociado... Ah, vale, lo puedo elegir entero. ¡Ostras! ¿En serio? Puedo elegir mi aventurero. El que yo quiera. Vale, pues un hombre. ¿Qué quiero? Quiero otro daño. Quiero otro DPS. No una humamo a estos, ¿eh? Quiero un señor que pegue fuerte. En plan, con varias hachas y tal. Pero esto no es un enano. Un enano, ¿no? Con constitución. Venga, un enano. Un buen enano. A ver, ¿esto qué hacía? Veneno enfermedad. Y este... 15 de precisión contra criatura tipo salvaje primordial. Venga, uno de estos. Clase. Bárbaro. Bárbaro es un buen... Bárbaro es un... Esto es un berserker. Esto es un berserker. Esto es tener un berserker. Pero es lo que quiero, básicamente. Pues si no, ¿qué luchador? Me... Un bárbaro, tío. Un buen enano. Furor.
El bárbaro entra en estado frenético, ganado por una pronunciación de poder, constitución y velocidad de ataque, pero provocando una pronunciación de desviación contra el ataque recientemente. Este activo es una de ocultas. Ah, que, o sea, que no le puedes ni ver, o sea, está completamente cegado. Bramido bárbaro, un bramito aterrador que asusta a los enemigos en el efecto. Dos por encuentro. ¿Esto cuánto es? Es uno por encuentro, uno por encuentro. Perfecto. Vale, tengo 15. Vale, es poder y constitución, ¿no? Pues 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Y venga, uno de destreza y uno de intelecto. Voy a quitarle uno de intelecto y voy a poner un más de poder. Un buen bárbaro, me cago en la leche. Resolución, destreza. Uno de poder, me voy a poner uno de poder. ¿No? ¿Puede estar poder? Aquí, poder más uno. Tierras vivientes. Trasfondo, supervivencia, sigilo, mecánica, tradición, supervivencia, atletismo, mecánica. Atletismo, mecánica. Venga, atletismo, mecánica. Un obrero. A ver, colores. Este enano va a ser como debería ser. ¿Tenemos personajes de color verde? Creo que no. Rosita, es rosita. Así, 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 así. A ver, una buena barbaza. Me. El pelo no va a ser amarillo. Rojo, así, así, así. Me gusta esta. A ver, el pelo. Venga, este pelo. Solo para poder dejar esta foto. Ya está. Da igual. Y se va a llamar... Yep, este es Josema. ¿Qué os parece? Hala, ya tengo a Josema. ¿Dónde está? Josema. Míralo. Puedo subir... Claro, puedo subir nivel. Vale, tengo 6. 1, 2 y 3. Voy a meter ahí 2. Claro, le puedo poner uno de estos. Furor mayor, más 2 de poder, más 2 de constitución. Uno por encuentro. O sea, pedazo de furor. Modifica matanza. Concede golpe, bárbaro. Uno por encuentro, ataque total. Un super golpe. Ataque gigantesco, impactos críticos adicionales. Años extra en los críticos. Estos son los de todos, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer misiles y rollos, tío? ¿En serio? Puedo hacer magias. Me ha quedado el golpe bárbaro. Ahí, un buen golpe bárbaro. Maravilloso. Y ahora sí que me va a quedar una habitación. Aún tenemos un poco de dinero. Podemos pillarnos algo como esto. Un poco mejor. Maravilloso. Hey. La formación tendría que ser... El enano, el último, no puede ir. El enano tiene que ir... Por lo que entiendo, así. Así va el primero. Vale, así está bien. Así no está nada mal. Si acaso, intercambiados. A ver. Sí, así lo veo bien. ¿Tú qué vendías? Tienes para vender. Tú vendías. Eso quiero yo. Me voy a comprar 2. Los 2 que he gastado. Supongo también a esta le puedo vender mierda, ¿no? Sí. Cualquier mierda. Es para venderla esto. Bueno, mejor el herrero me da más. Vale. Nada, aquí no hay nada más para nosotros. Vamos al herrero a devolverle su cargamento y nos dará algo más. O sea, nos dará seguramente para poder comprar mejores cosas y vamos a mejorar el equipo.
Aquí. Todo es sabueso negro, martillo negro, todo negro. Venga, lo mal que suena. Todo negro. Ahora dejamos. No vamos a hacer más aventura de momento. No hemos hecho una mierda en este directo. 2 horas no hemos hecho nada. Nada de historia, al menos. Entre este envío que estabas esperando. Coge el cajón y lo coloca sin esfuerzo sobre el mostrador. Una gran sonrisa recorre el rostro. Vaya, lo has conseguido. Una gran noticia. Por fin podemos volver a trabajar y mostrar de verdadera calidad. No es producto martillo, no es espero el objeto. Consigue bastante experiencia. Experiencia de misión, vale. Toma, pruébalo. Se agacha hasta el mostrador y levanta con un pesado escudo de madera en la mano. Es posible que no tuviera materiales de primera con los que trabajar, pero es pura artesanía y metido en el joyo. Ha sido puerta de la alacena al inventario. Es una puerta. Toma, este dinero por las molestias. Su expresión de satisfacción. Había alguien en el carromato, 100 monedas. Unos bandidos que hicieron el carromato. Dudo que la gente ha sobrevivido. Supongo que no pensaba que iba a pelear muy por el hierro. Todo toma en la cabeza y se pasa la mano por la calva de la coronilla. Pobrecillo, siempre les decía que deberían contratar guardias sin escatimar en seguridad. Ay, tendré que contratar nuevos empleados. ¿Te gustaría quedarte en el Valladolid y trabajar en transporte de suministros? Te agradezco la ayuda. Dame un tiempo para que trabaje con la forja y puedas elegir el arma que te guste el siguiente lote. ¿Ya está? ¿Lo hemos terminado? Sí, lo hemos terminado. Greetings. Siempre es un placer de una cara familiar. Espero que te esté tratando bien. Vale, a ver. Pero porque esto vale tanto, tanta pasta, tío. 5.000. No es tan buena. No es tan buena, tío. No sé. Llámame loco. Es que 2.000, es que mira esto. No son tan buenas, no lo entiendo. Y de pronto, pum, armas de mierda. ¿Esto qué era? Es que no entiendo esto. Esto, o sea... Reiniciar a nivel 1 y asignar... Ah, vale, o sea, literalmente vuelve a nivel 1 y puedes... Le reasignas todo. Vale. Bueno, a ver. Vamos un momento, a ver. Esto es una gran espada. Espera un momento. Porque tú, seguro, estoy seguro que esto es mejor que tu cetro. En realidad no. Es completamente igual. De hecho, esto no hace corte. Y por supuesto, esto será igual que el que la... O sea, es igual. Es igual, pero es igual. Sí, que lo único que hace es cambiar que no tiene corte. Pues nada, ahí te quedas. La mira de la varita. Luego esto. Esto será para este hombre, ¿no? Lento, 2 manos, 19-27. Pues sí, sí que es mejor. Venga. Lo de que va a ir es lo que se va a vender. En serio, esto es un escudo, tío. En serio, ¿tú crees? Es una puerta, literalmente. 16 de desviación, menos 8 precisión. Y esto, 8 de desviación. O sea, es súper impreciso esto, ¿no? Básicamente es súper impreciso. Pues no sé si me gusta tanto. Propiedades golpeante 2. Concede porrazo. Este escudo parece haber formado parte literalmente del fantasma de la cena. Todavía tiene el anillo de tiro y las bandas cruzadas que le fuerzan a la superficie. Que da bastante peso cuando se lanza contra un enemigo. A pesar de su origen humilde, las muescas y cortes sobre la superficie y el escudo indican que ha pasado mucho más cuentas de batalla de su tiempo. Hemos estado haciendo una buena defensa. Aunque da el pensar el hecho de que en algún lugar puede haber una alacena sin defender. Qué excusa más absurda. No sé si debería. No, y luego está todo esto. Que es para venderlo, básicamente. Bueno, como voy a dejar ya de jugar, voy a hacer esto fuera de cámaras. ¡Hala! Para el siguiente episodio haremos más cosas. ¡Hala! O sea, todo ya hasta la próxima. Adiós.